Hola, hola, ¿cómo están? Muy, buenos, muy buenas tardes, calurosísimas tardes, híjole, está fortísimo el calor, es como para estar, eh, no soy tan fan de andar en la playita, pero pues sí con una buena cerveza muy fría, muy fría. Hace un par de, este, de años fui al Caribe, una cerveza riquísima para este calor que sí, sí se amerita, pero bueno, ya aquí me hicieron favor la producción de Darme Agüita, que es lo que puedo tomar porque estoy en horas laborales. Les quiero dar la bienvenida eh, por este espacio que tú me brindas. Recuerda que corremos en vivo a partir de lunes, este, más bien todos los lunes corremos en, en vivo a partir de las 4 de la tarde. El programa se llama Los Originales. Eh, ya hay múltiples formas que puedes buscar nuestro programa. Puedes teclear mi nombre que está apareciendo en pantalla, Luis Mejorada, y te aparece tanto en Facebook como en YouTube eh, material que estaremos trabajando semana a semana contigo. Y pues bueno, hoy el tema que traemos está muy muy enriquecedor. Quisiera también eh, eh, platicar un poco de cómo te fue la semana pasada con estos 10 tips que, bueno, más bien 10 errores comunes que todo vendedor comete o todas las personas están como re, como, eh, cometiendo en, en, en el hacer negocio, el, en el vender. Y pues bueno, la intención hoy es trabajar parte y darle continuidad a lo que platicamos la semana pasada y así te iremos llevando de la mano. La realidad es que busco trabajar contigo material donde cada semana tú puedas aprender aprender de, de una continuidad previa que estaremos trabajando semana a semana por ti hoy toca un tema bastante enriquecedor recuerda que podemos contestar tus preguntas a través de la plataforma de arroba expert tv el canal de los expertos o el mejor eh, canal de tv por internet en méxico eh, a, a, a través de facebook para que tú le des ahí seguir, le das eh, visualizar el video que actualmente ya está corriendo. Ahorita yo lo voy a poner aquí para que este, podamos eh, trabajar de la mano y pueda yo visualizar tus preguntas. ¿Sale? Hoy traemos un super tema. Voy a, voy a conectarme aquí. Ya está aquí. Ok. Super. Pues bueno, la intención de este tema es, es, es complejo. Pero eh, lo he trabajado con eh, conceptos y tecnicismos no tan técnicos, algo muy, muy, muy básico, muy claro para que tú te puedas eh, adentrar en este mundo de terminología de marketing y de ventas. El tema de hoy le voy a pedir a la producción que nos regale la imagen que traemos para ti. Esta imagen, eh, por favor escríbeme eh, si quieres esta imagen que me digas yo, en el, en el buzón aquí del canal de los expertos del video de, de los originales para que mi equipo te pueda eh, mandar la, info, la, la infografía que traemos para ti. Esto se le llama y el tema de hoy se llama funnel de ventas. ¿Qué es un funnel de ventas? Para que no te digan que a Chuchita la bolsearon y que por ahí que por allá te manejen información que no es, porque he estado estudiando un gran tiempo. Eh, este tipo de información para ti, porque bueno, se desprende de un tema de nuestro entrenamiento inteligente de Legión de Ventas, que por cierto más tarde los voy a invitar, que estamos a nueve días de empezar, y pues bueno, la intención es que tú nos puedas ir comprendiendo y, y la realidad es que traje esta imagen para ti. Eh, el funnel de ventas no es más que un embudo, el mentado embudo que anteriormente llamaba, llamábamos así, pero hoy existen conceptos y herramientas de las cuales hoy, como mencionábamos, la, la, ahora sí que la clase anterior o el programa anterior es que tú te des cuenta en dónde estás parado y qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Entonces, esta imagen es súper práctica. Para que tú puedas entender cómo funciona el universo del embudo de ventas mediante la obtención de leads, generación de contenido, entre otras cosas. Entonces, me voy a dar a la tarea de también tener aquí una guía para ti, porque si sí existen detalles importantes que tú puedes anotar o seguir. Recuerda que este programa, si no puedes verlo o terminarlo de ver en vivo, se queda automáticamente guardado. Me va a encantar también que compartas, que pueda ayudarle a mucha gente que hoy está pensando en cómo eh, afrontar la realidad del, del, del embudo de ventas o del funnel de ventas y que pueda obviamente llegar al éxito en un corto, eh, en un corto, muy corto tiempo para eh, cerrar cuentas como, eh, como todos estamos esperando. ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hoy entender y conocer un funnel de ventas, un, un embudo de ventas. Muy sencillo. Desafortunadamente en México, la gran mayoría de los emprendedores somos reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Entra una venta y empezamos a trabajar. Normalmente no tenemos estrategias claras de obtención de cuentas o obtención de prospectos de clientes. Es muy importante, prospectos de clientes. ¿Por qué te digo prospectos? Porque habrá mucha gente que te pregunte, habrá mucha gente que puede estar medianamente interesada, pero es tu labor pasarlos a que esa eh, curiosidad o poca intención de compra se transforme en una compra en muy, conto, muy corto tiempo, ¿sale? Entonces, siendo así y siendo muy claro con esto, quiero darte a entender que en la parte de arriba que tenemos, si te das cuenta, toda la parte de arriba... Del funnel de ventas que traje para ti, que además nos hizo favor mi equipo de Booster Marketing, que es la agencia digital que estamos trabajando actualmente. Quiero dar a entender que en, en la parte de arriba, donde tú estás visualizando, vienen las fuentes de tráfico. Estas fuentes de tráfico es si hoy actualmente estoy llevando una, dos, tres, cinco o todas las que estamos visualizando a ti para ti, es. Justamente que tú puedas conceptualizar cuál es el, el mercado meta que tú puedes obtener con esta fuente de tráfico. Sale, no es lo mismo ni vas a obtener los mismos clientes por medio de una eh, campaña de email marketing que hoy, por ejemplo, mandé a nuestro equipo de ventas un documental. Es un documento de que WhatsApp ya va a poder hacer esta función. Entonces, Desafortunadamente el email marketing como tal probablemente desaparezca o sufra una, una modificación derivada de que hoy vives el 95% en tu teléfono, entonces ya no hay como tanta obligación de estar pegado en un Outlook, en una máquina con Gmail, eh, con Google, este, este, en cuestión de correo. Entonces, si te das cuenta en la parte de arriba, ¿cuáles son las fuentes de tráfico? ¿Cuáles son estas fuentes donde yo estoy apostando a tener un mercado meta. Si te das cuenta, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube. Para nosotros esto es un método de eh, atracción de clientes porque lo que hacemos es compartir este contenido, primeramente porque queremos darnos a conocer, que es algo muy importante. Interesantísimo que le anotes en paréntesis grande que las fuentes de tráfico son... Y serán para la atracción de leads. ¿sí? Audiencia antes de venta siempre es lo que hemos nosotros mencionado para ti y te lo estaremos recordando. No vas a vender en ninguna de estas fuentes de tráfico. Quiero que te quede muy claro. ¿Por qué? Porque he estudiado un par de empresas que hoy están actualmente queriendo trabajar con nosotros, queriendo... Eh, que les podamos otorgar valor y ofrecer ayuda. Y lo primero que veo es que en Facebook, en LinkedIn, en, 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 en Instagram, en, en, sus landing, es, perdón, en sus páginas web, en landing page sí si se puede vender. En su página web, en los correos que mandan, los, te los textos que mandan en WhatsApp, todo es venta. Eh, quiero que desaprendas esa mala gestión que estás, atiendo, que estás teniendo actualmente en tus procesos, porque la intención que yo quiero darme a eh, entender contigo es que esta fuente de tráfico está hecha para difundir y generar contenido valioso, eh, diferenciadores de tu empresa, eh, beneficios al comprar los servicios, información de valor, ¿qué quiere decir esto? Te voy a dar un ejemplo tan claro. ¿Cómo es eh, de, la, de la forma más clara que yo puedo darme a conocer? Nosotros tenemos, en la actualidad, un pequeño sistema que eh, tenemos eh, mediante eventos empresariales o networkings, como se les puede llamar, eh, donde nosotros trabajamos un pitch en el cual este pitch nos atrae clientes. Nosotros no vamos con los clientes, no vamos y pedimos tarjetas o traemos tarjetas, no. Nosotros, mediante los 30 segundos que, no, que nosotros platiquemos, ya sea mi equipo o un servidor, eh, en automático la gente viene. Entonces, ese es un método y es una fuente de tráfico el networking. Sitio web, estamos ahorita en una implementación de cambiar las palabras clave porque desafortunadamente, si tú no estás haciendo hoy nada en estas fuentes de tráfico, no te estás preparando lo suficiente, déjame decirte que nosotros acabamos de madurar el proceso de toda la información que... Eh, queríamos que llegara a nuestros prospectos de cliente y resulta que hoy ya no está jalando. Hoy resulta que lo que le gusta a la gente son los carros, las, eh, los viajes, los relojes de oro, etc. Y es lo que está jalando. Y la verdad es que tristemente lo tenemos que hacer porque es lo que le interesa a la gente. ¿no? Entonces, hoy yo te quiero dar una recomendación: que inviertas muchísimo tiempo en estas fuentes de tráfico, que inviertas muchísimo esfuerzo también en desarrollar un contenido, que empieces con una, madures una. Importante también determinar, no me puedo detener tanto en explicarte cómo clasificar, pero sí es muy importante que, eh, por ejemplo, si eres una empresa de bienes y raíces, en bienes y raíces en Facebook lo que vas a poder platicar para generar una fuente de tráfico es información como que... Tres tips, cuáles son las tres cosas que debo saber o debo conocer para comprar una casa, cuáles son las dos cosas importantes antes de obtener un crédito automotriz, en el caso de coches, ¿no? Ese es el tipo de información que en Facebook le gusta a la gente. En LinkedIn, importante también generar información de valor donde tú le en, en, en LinkedIn puedes generar un poco de viralidad, hacer controversia, abrir debate, entre otras cosas. ¿Qué podemos hacer en Instagram? Las historias que hoy está haciendo la gente en Instagram. Donde está teniendo muchísima obtención de que hoy este, tú abres tu historia de Instagram y no le haces a la gente voltear la información o el video como en Facebook o en YouTube. Eso le está trayendo muchísima, eh, está teniendo mucho impacto en Instagram. En Instagram solamente son experiencias, eh, fotografías de donde tú pudiste estar y, y dejar algo muy padre donde tú puedas eh, compartir con la comunidad. Importante. Eh, hoy se ha satanizado o se ha eh, mal usado el uso de los. Se ha hecho un mal uso, perdón, para ti, el, el, el tema de los hashtags. Eh, hace un par de semanas estuve con alguien que es muy bueno en el tema de comunicación y comentaba: no abusen de los hashtags, porque el, el hashtag, 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 lo que hace el robot es decir. Para dónde me voy, ¿no? O sea, me voy para acá para ventas, o me voy para funnel de ventas, o me voy para este, cierre de ventas, o me voy para promesa de valor en las ventas. O sea, hay mecanismos, por ejemplo, en, en Facebook y en LinkedIn, donde yo te recomendaría únicamente uno, donde se clasifique y bueno, pongas tu pitch y tu imagen o tu contenido. En, en Instagram sí se puede jugar un poco más porque los motores de búsqueda van en base a hashtags. Entonces. Hoy eso es lo que actualmente puede ser, mañana no lo sé, pero lo importante es que lo empiece a implementar. Entonces, eh, siendo muy claro, con estas fuentes de tráfico es importantísimo que tú traces una estrategia y un mercado meta. ¿Dónde quieres llegar y por qué quieres llegar con este tipo de clientes? En la actualidad nosotros tenemos diferentes estrategias. Eh, te voy a ser honesto, no utilizamos al 100% Twitter. A mí me gustaría empezar a utilizar Pinterest. Eh, en la actualidad traemos fuerza en LinkedIn, mucha fuerza en LinkedIn, la he hecho durante estas tres últimas semanas. En lo que va del año he empezado, he empezado a meterle mucha creatividad al tema de LinkedIn y empiezo a tener contenido viral, empiezo a tener muchísimo posicionamiento, que justamente es lo que estamos buscando. Que en estas fuentes de tráfico tú tengas posicionamiento para que tu marca sea de las primeras opciones sin que tengas que hacer una inversión o pagarla la a las plataformas para que tú puedas este, estar eh, bien rankeado, ¿sale? Algo importante que sí te sugiero es que eh, además de no vender, además de generar un contenido creativo, útil e innovador es muy importante que eh, para generar un posicionamiento tú mismo lo compartas, tu equipo le dé like, le des a la gente, oigan, ayúdenme a compartir esta imagen. ¿Por qué? Porque la, la fuente de tráfico y los algoritmos de estas plataformas determinan que es agradable y es, es gustoso verlo para la para el usuario. ¿No? Facebook, si ve que algo no jala, en automático termina de desaparecerlo. Entonces, si, si hoy estás haciendo muchas cosas, pero esta información no es viral o no jala o no atrae. Eh, déjame decirte que tienes que empezarte a trabajar o a preocupar para desarrollar contenido que pueda ser, ¿sale? Entonces, si fui muy claro en la parte de fuentes de tráfico, es muy importante que también entiendas que hay que tratar de estar en más de una de estas fuentes. Eh, una no es suficiente, o sea, el, el traer eh, mercado, querer imponer eh, o abrir mercado, desarrollar clientes, no es suficiente solamente una plataforma. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy el cliente busca por todos, por todos los medios posibles. Entonces, sitio web en automático se va a Facebook, se va a LinkedIn. Hoy hay muchas páginas, como por ejemplo las de nosotros, que son las páginas que están hechas para vender, que es el LinkedIn, perdón, eh, la landing page. Esa landing page te ayuda muchísimo porque ahí ya te, te, te lleva a esa página, te anuncia lo que tú estás ofreciendo y eh, te lleva también a otras eh, páginas que pues bueno la intención es que justamente le piques a Instagram, le piques a Facebook, le piques a LinkedIn para que tú puedas a eh, llegar a esa información porque justamente estas fuentes también validan lo que estás haciendo, ¿no? Lo que vendo en mi página y lo que vendo en mi landing page valida lo que estoy haciendo también en las fuentes de eh, social proof que es LinkedIn, Twitter, eh, Facebook, Instagram, ¿sale? Entonces, la parte de arriba, fíjate bien, la parte roja que para ti es importantísima. Es justamente conocer a tu, a, tu, a, a tu audiencia. Voy a repetir nuevamente esto. Audiencia antes de ventas. Importante. Habla con tu audiencia. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Para que nosotros lleguemos a este programa. Tuvimos un cierto número de preguntas y respuestas con nuestra audiencia de decirles, oye, ¿qué es lo que te gustaría que habláramos en el siguiente programa de los originales, en el lunes de Expert TV? ¿En el jueves de Live, qué te gustaría que pudiéramos platicar contigo? ¿Por qué? Porque si tú vas escuchando a tu mercado, es mucho más fácil que tú filtres tu audiencia en la parte roja. Ahora. ¿Cómo puedo todavía desarrollar mejor y filtrar mejor esta audiencia? Hay un término que se le llama lead magnetic. ¿Qué quiere decir esto? El lead magnetic, por ejemplo, y te voy a dar un claro ejemplo de lo que estamos nosotros haciendo este año, es que en la actualidad para generar lead magnetic, regalo... Eh, pequeños minicursos vía WhatsApp de liderazgo, de ventas, pequeña escuela de negociación o pequeños tips de planeación o este, estamos regalando constantemente infografías, estamos regalando constantemente videos. Estos videos que yo hago para ti, yo los regalo, los obsequio. Nosotros hacemos una inversión en este canal, pero nosotros al, al generar Lead Magnetic lo que pasa es que de todo lo que yo te pueda aportar en estos 40 minutos de charla, la intención es que tú justamente puedas ir poco a poco familiarizándote, primeramente con mi persona, con la marca, con la compañía y con el contenido. Entonces, los webinars son súper padres para Lead Magnetic. Los e-books, los e-books tienen que estar constituidos por tres o cuatro o cinco libros, perdóname, cinco páginas, algo muy breve. El que tú le des mantenimiento constante a la información de tus clientes, que aún no son tus clientes, es justamente documentarlos y llevarlos a tomar una mejor decisión de compra. Entonces ya pasamos de una fuente de tráfico, generación de contenido. Recuerden los, los cuatro pasos de la venta es: me doy a conocer, generación de contenido, me relaciono, sí, eh, hago este, perdóname, es me doy a conocer, generación de contenido, sí. La gente hoy me conoce mediante este contenido. El tercer paso es que mediante este contenido la gente me conoce y además me relaciono. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te decía, o sea, me pongo a platicar, me pongo a preguntarles y al último generan una compra, ¿sale? Entonces esta primera parte del filtrar audiencia justamente viene por una fuente de tráfico de un esfuerzo que estoy haciendo mayúsculo eh, para poder generar audiencia y esta audiencia todo el tiempo, todas las semanas tú debes preocuparte de tener solicitudes, solicitudes, preguntar que te digan, oye, cómo llego a tus oficinas, oye, tienes información, oye, me puedes eh, presupuestar esto, me puedes cotizar esto, este, cómo le hago para adquirir sus cursos, cómo le hago para adquirir sus productos, todo el tiempo es es, 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 es vital y, y súper importante que tú te esfuerces a que estas fuentes de tráfico traigan y atraigan diversos tipos de personalidades que hoy pudiesen para ti eh, ser prospectos de clientes y cómo los vamos a pasar a la otra parte. Que es en la parte anaranjada. El convertir audiencia en leads es muy importante. No todos van a poder ser tus clientes por diversos aspectos. En primera, porque a lo mejor no tienen el, el, el presupuesto para poder comprarte, o la temporalidad no es la adecuada, o este, simplemente está de preguntón, o este, no está encontrando en ti una diferenciación, este, o. Bueno, estaba por ahí rondando en Facebook y le llegó un anuncio de ventas y pues él no es vendedor, ¿sí me explicó? Hay muchas cosas y muchos factores que para tú convertir estos eh, leads, eh, perdóname, esto, convertir esta audiencia y después eh, eh, que sean leads o posibles compradores, que es como el nombre correcto, porque luego a veces me regañan, ay Luis, ¿qué es leads? ¿Qué es funnel? Bueno, los leads son los... Eh, los prospectos adecuados para tu negocio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo paso de audiencia a leads el mantenimiento del contenido que el cliente eh, tengas tú identificado para el cliente, que sea el útil y el correcto? Eh, nosotros tenemos cuatro líneas de negocio esas cuatro líneas de negocio fabricamos distintas informaciones para cada cuatro, para estas cuatro líneas de negocio entonces el, el entregar un valor gratuito el entregar un valor eh, eh, que sea muy importante para el cliente determinará qué tipo de cliente es para ti hoy nosotros hacemos un lead magnetic bastante fuerte bastante atractivo donde vemos y filtramos a la audiencia. No te voy a dar un ejemplo práctico para poder atender el rojo y el amarillo e irnos a una pausa. Tengo contenido. Genero contenido. Doy tips de ventas, tips de negocio. Doy este, paso a paso. Eh, genero infografías de cómo fabricar una promesa de valor. Cómo puedo generar promesa de marca. Cómo puedo tener diferenciador en el mercado. Entre otras cosas. De ahí. La información que va la gente tocando, descargando, compartiendo. Lo que nosotros hacemos es ofrecer un lead magnetic. Te regalo un curso de ventas totalmente gratuito. Y perdóname que te diga esta expresión, pero si dije gratis y totalmente gratuito es porque la gente a veces no comprende, o no lee, o no tiene el tiempo de poner atención. Entonces es importante rectificar esas palabras poderosísimas de te regalo, cortesía, sin costo, gratuito, etc., para que la gente jale. ¿Qué es lo que sigue? La gente que está totalmente interesada. Eh, la gente que está totalmente interesada, ¿qué es lo que hace? Eh, se inscribe a este mini curso, ¿no? El, el pasado enero hicimos un mini curso de cinco días, regalamos cinco videos, cinco infografías, cinco notas de audio, le ayudamos a la gente a hacer su pitch, y de ahí lo que pasó es que eh, al ver la gente, el, el valor que le dimos, el apoyo que le dimos, la ayuda que le dimos, decidió inscribirse con nosotros. Entonces, si te das cuenta, estas dos primeras etapas son vital donde tú. Y tu obligación es generar información valiosísima, muy importante, que la gente descargue, que tenga en su teléfono. A nosotros nos ha pasado que en grupos de negocios que tenemos, personalmente tengo muchos grupos de negocios, recibo mi propia información donde viene mi logo, vienen este, nuestros colores institucionales, entonces decimos, qué padrísimo, vamos a seguir con más contenido. ¿Por qué? Porque la, la, el posicionamiento de mi marca está en tu teléfono, ya estás tú compartiendo esa información y para mí va a ser más fácil llegarte con una información para poder eh, ofrecerte mis servicios. Entonces, eh, concluyendo, para irnos a corte, el, el punto rojo, filtrar audiencia y cómo paso esa audiencia a que pueda ser un prospecto. Todo el tiempo hay que estar fabricando contenido, todo el tiempo hay que estar trabajando información que al cliente le sea útil, pero es muy importante y la gente no lo entiende y le cuesta mucho trabajo y lo, los veo mucho que sufren de decir, o sea, güey, me estás diciendo que debo invertir, debo pagar y todo eso sin tener clientes, sí. El funnel de ventas está hecho para que tú tengas un universo de clientes en la primera etapa, tengas un tráfico constante de información por medio de las seis o siete plataformas que tú puedas adentrarte, para que la gente vaya poco a poco conociéndote. Eh, la intención es esto, para ti, y te quiero transmitir que nosotros no hemos dejado de hacerlo en dos años y hemos tenido resultados buenos, muy buenos, excelentes y muy poco malos, porque hemos tenido continuidad y persistencia, persistencia, persistencia. Todo lo que hemos hecho lo estamos haciendo porque traemos un objetivo muy grande, un mercado meta muy grande de tener un impacto a más de 15 millones de personas. Entonces, eh, para concluirnos a corte, en la parte de identificación queremos resolverle a la gente. Hoy le pregunto a la gente en los cursos, hoy te quiero preguntar a ti, ¿qué estás resolviéndole a la gente? ¿Cómo le estás ayudando a su vida? O, cómo le estás ayudando a resolver los problemas día a día de su empresa. Hoy quiero que esto lo entiendas. El darle tips y darle información de valor es justamente que tú documentes casos o documentes ejemplos donde al cliente le resuelvan sin que te compren. Esto es muy interesante y quiero que, 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 y quiero que le inviertas y lo tengas muy claro que se debe hacer porque se debe hacer. Hoy es la facultad que impera para poder escalar tu negocio. Entonces, eh. Concluyendo y resumiendo, el lead magnetic te va a ayudar muchísimo, ve de qué forma puedes eh, desarrollar una buena estrategia en lead magnetic donde tú puedas atraer muchísimo mercado. Yo les voy a decir ahorita las dos cosas que voy a hacer porque me gusta compartir, me gusta que tú tengas creatividad. El primer lead magnetic que hicimos fue el mini curso de líderes y mini curso de ventas trajimos un buen embudo un buen un buen este número de, de leads y prospectos que hay mucha gente que ya tomó el curso y ahora estamos esperando que este próximo 26 eh, se inscriban al curso voy a hacer otro segundo lead magnetic ese va a ser eh, directamente a instituciones para generar eh, confianza con los líderes y el tercero es tu relación con el dinero que lo voy a hacer con un máster que además es amigo mío de cómo es tu relación con el dinero y te vamos a regalar contenido, te vamos a decir cuáles son las 10 claves para que tú puedas tener una mejor relación con el dinero, porque híjole, muchos de nosotros estamos súper peleados. Entonces, de solo decirte esto a ti, de cómo es tu relación con el dinero, y hoy yo, hoy yo no conozco un negocio que no esté creciendo de forma eh, exponencial por falta de liderazgo, este, son, son temas que a la gente les súper interesa, al menos en mi medio. Entonces, me voy a una pausa para que tú puedas... Ir haciendo la tarea, ir generando ideas de qué estoy haciendo. El pensamiento estratégico que quiero decirte y quiero darte a entender que en tu cable, en la cabeza, que, que tiene mil ideas, es justamente qué estoy haciendo en las redes, cómo lo estoy bajando para que hoy mis prospectos, sí, se puedan mostrar súper interesados y vean la forma de pagarme. ¿Sale? Nos vamos a una pausa. Ahorita regresamos. estamos de vuelta porque obviamente el tiempo apremia y no quiero que te distraigas con esa este, con este comercial que, que pronto va a cambiar la, ya la producción nos comentó que va a cambiar que obviamente estamos en mejoras para ti recuerda mi nombre es Luis Mejorada corremos a partir del de día eh, eh, al día de hoy a partir de este todos los lunes, recuerda todos los lunes perdón me distraje aquí que tuve que cortar una llamada todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 4.45, 4.50, a partir de la plataforma de Expert TV, el canal de los expertos. Busca el mejor canal de TV por Internet, te va a aparecer Expert TV. Hay un sinfín de expertos, amigos y, y com, compañeros que están ofertando programas de valor, no solamente en innovación, ventas, en mercadotecnia. También para las chicas tenemos un canal que se llama Expert TV Woman, donde vienen tips de imagen, tips de, tips de diseño. Tips de comida, tips de lo que quieras aquí vas a encontrar. Y pues bueno, la realidad es que trabajamos mucho para que tú te puedas divertir con nosotros. Sale, ¿cómo van hasta aquí? Yo sé que estás preocupado, yo sé que estás. Híjole, ¿cómo le hago, Dios mío? ¿Cómo, ¿Cómo puedo entender todo este universo de las ventas? Poco a poco. Y con disciplina y con persistencia. Así lo vas a lograr. Así lo hemos logrado nosotros. Si yo. Cada vez que volteo a ver cómo van mis mentores, híjole, no sabes, me dan, me, me asusta todo lo que ya llevan, pero justamente yo optimizo y creo que voy por buen camino y no paro hasta poder pisarle los talones a cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, vámonos con la siguiente parte. Retroalimentando esto y hablando de esto, justamente es trabajar. Voy a hacer un resumen en un minuto. Trabajar las fuentes de tráfico. Decir qué estoy haciendo, qué diablos estoy haciendo, Luis. Cómo lo estoy haciendo y que tú te autoevalúes eh, mediante el método de coaching de las cuatro preguntas: ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo este, que puedo continuar haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo mejorar? ¿no? ¿Qué no me está ayudando a llegar al éxito? Entonces, haz esas cuatro preguntas, cinco preguntas de la metodología del coaching y ve qué estás haciendo. Genera pensamiento estratégico y di: A ver, Dios, cómo puedo apostar y cómo puedo generar un buen tráfico. Cómo puedo llegar a y generar un mercado meta con estos dos, eh, con, estos, todos este, con, con este, eh, todo este tipo de plataformas que hoy eh, están en, en boga, son las más fuertes, y déjame decirte que ahí vienen otras, ¿eh? entonces eh, hay que tener cuidado porque el, lo importante para mí es que empecemos, ¿sale? Entonces, punto uno, filtrar audiencia genero mucho, mucho contenido, genero información valiosa para que la gente comparta, eh, atraiga, diga, pregunte, manifieste. Después seguirle dando contenido. Eh, muchos de ustedes quien han tenido trato conmigo constantemente les estoy regalando frases, frases de motivación, frases de negocio, frases de ventas, frases de innovación, frases de liderazgo, entre otras cosas, porque a mí me importa que sigas aprendiendo y si tú estás y te doy más herramientas para tomar la mejor decisión de compra, pues bueno, para mí es mucho más fácil y eh, nos vamos a tardar muy poquito eh, que tú puedas ser nuestro cliente, ¿sale? Entonces me voy a ir a la parte 3. Ya en la parte 3, que es el semáforo, eh, en donde estamos ya en verde, para que lo ubiquen, es el, 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 el vender, venderle al lead, al lead generado. Reitero nuevamente, no todos los clientes son para ti. Hay algunos clientes que hoy no pueden entrar o más adelante pueden entrar o hay clientes que ya, puedes, ya pueden entrar de forma inmediata, solamente aquí hay muchas veces que el cliente está esperando palabras, eh, beneficios, diferenciador para que pueda invertir en ti. Recuerda que hoy, anteriormente, la estúpida idea de las ventas es: yo eh, eh, genero una necesidad, o el cliente tiene una necesidad, y bueno, el, él me da dinero por ello, ¿no? Esto no funciona así. Hoy, si sí, el resultado es que el cliente te pague por tus servicios, pero tú no vas a mostrar un interés por porque te pague. Es muy importante aclarar esto. Hoy hay, hay muchísimas escuelas todavía de negocios y de ventas que piensan de esa manera y no es así. No quiero que tú lo hagas. Quiero que el cliente te considere valioso mediante información que tú estás documentando para que él, por medio de un tip, le dé para adelante a su negocio. Le dé el booster como, como esta empresa que tenemos que se llama Booster Marketing. sale Entonces, el, el venderle... El venderle al lead generado es porque ya trabajaste con él, ya le informaste, ¿no? Primero supiste de dónde entró, entró por Facebook, perfecto. Le mandamos información, eh, información que pueda ayudarle a determinar y clasificarnos. Nosotros este, hoy hacemos un par de preguntas, muchas preguntas, de forma presencial y de forma virtual. ¿A qué te dedicas? ¿En qué industria te desempeñas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuánto facturas? Etc. ¿Por qué? Porque ahí yo identificaré perfectamente si el paquete que le voy a ofrecer es un pequeño, mediano, grande o extra grande. ¿sale? Tenemos una oferta irrefutable. Eso sí hay, sí hay que reconocerlo. La empresa ha trabajado una oferta irrefutable que puede entrar alguien con muy pequeño perfil y poderlo ayudar a escalar o con empresas de alto perfil que podemos ayudarles a desarrollar. Entonces, el venderle y el generar eh, estas preguntas adecuadas que eh, más adelante yo creo que en un programa voy a desarrollar eh, las cuáles son las 30 preguntas que tenemos que hacernos para poder prospectar adecuadamente justamente es esto recuerda que el, el obtener información de los leads, obtener información de la empresa, obtener información de alguien que está interesado en comprarte es justamente eso la capacidad y la claridad y sobre todo la grandeza de alguien que hace negocio y vende, es justamente por las preguntas que haces, no preguntes estupideces, pregunta cosas que realmente te ayudarán a determinar qué oferta le ofreces, qué producto le acercas o realmente determinar y decir, ¿sabes qué? No soy para ti. ¿Sí? A mí hace un par de semanas me pasó con una empresa grande, tototota, y hace dos años cuando iniciaba, yo le dije al cliente: ¿Sabes qué? Me encantaría trabajar contigo, pero no te puedo ofrecer el servicio porque no tengo la estructura aún, todavía no tengo la fuerza para poderte atender. Y el cliente fue y me felicitó y me dijo: ¿No sabes qué? Padrísimo, porque mucha gente me dice sí y a la mera hora no cumple. ¿no? Entonces, seguramente hoy a tu cliente te, eh, te va a decir: muchos me han dicho mentiras, muchas, veces me, me, muchas empresas me han dicho que sí y a la vez no. O a, o a la mera hora, no. Entonces, la parte importante del 1, 2 y 3 del semáforo previo que te estoy explicando es, la clave es el contenido y hacer preguntas. El preguntar adecuadamente, el preguntar eh, cosas concretas sin desviarte, te evita dos cosas. Una, el que tú hables a lo idiota, que estés diciendo muchas cosas sin sentido, que aturdas al cliente. Y la otra es que puedas identificar perfectamente la dolencia del cliente. Muchas veces los clientes no identifican que les duele algo. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro interesantísimo de prospección y uno de negocios, de multiplicador de, de ingresos, que dice que la gente hoy, eh, los esclavos actuales, dice el libro, te lo comparto porque es algo que me, me llamó muchísimo, eh, normalmente dicen, no tengo dinero, no tengo para ir a un curso. No tengo clientes, no tengo este, para invertir en marketing, no tengo para pagar este, un libro, pero ¿cómo si hay dinero para otras cosas que no te están ayudando a crecer? Eh, si tú haces un tipo de pregunta como por ejemplo, eh, no tengo clientes, perfecto, ¿cuáles son las tres cosas por las cuales un cliente te dice no, no te compro? Y el cliente te las va a decir o el prospecto del cliente te las va a decir, entonces. Si tú le ayudas a resolver eso al cliente, en automático el cliente determinará y encontrará una, eh, una justificación, primeramente, y después encontrará la forma de decir que te necesita. Es muy importante esto, ¿sale? Entonces, el vender y capitalizar este, intentos de compra, tú puedes hacerlo mediante un factor que es muy importante aclarar. Eh, los clientes esperan opciones de compra, no condiciones de compra. Nunca al cliente le pongas condiciones. Ah, mira, tú necesitas todo esto para que me puedas comprar. No, hazlo fácil. Ve si puedes ofrecer un descuento, ve si puedes ofrecer eh, un pago eh, por apartado. Nosotros manejamos mucho el modelo de escasez. Eh, 25 personas cupo máximo del curso, nos quedan 4, estamos a dos días de cerrar. Este, puedes generar tu anticipo con 500 pesos. ¿no? Entonces, mucha gente dice, no hago la inversión inicial completa o no me descapitalizo, tengo un par de días para liquidar el día del evento, pero me da la oportunidad la empresa de, eh, de pagar y poder ser perteneciente a su modelo o a su proceso de ventas. ¿no? Entonces, al cliente siempre hay que venderle, pero hay que ofrecerle opciones y no condiciones. Es algo que yo te puedo recomendar. ¿Sale? No sé si tengas alguna duda hasta aquí, voy a saludar a las personas que están aquí, saludos, saludos, órale eh, Iván, ¿cómo estás? Eh, Betty, eh, Chelo, este, la, la jefa Yamilet, eh, eh, Larky, ¿cómo estás? Eh, Adriana, un gusto, súper, pues este, me voy a ir con la parte final de esto eh, que es... El, el cliente una vez que compra, ¿qué diablos hago Luis? Porque usualmente siempre lo abandono, siempre me voy, lo dejo a su merced y pues bueno, que operaciones termine de correrlo. Mira, ¿por qué te estoy regalando esta imagen? Porque en ningún momento te dice que te vayas y abandones al cliente. En ningún momento te dice, eh, vende y vete, ¿no? En ningún momento te dice, eh, hazte rico con el cliente. En ningún momento nos dice, haz dinero, no. Crea fidelidad con el cliente. En la parte azul es lo más complicado que hoy he visto en las empresas, que el cliente genere fidelidad. ¿Cómo puedo yo generar fidelidad? ¿O cómo puedo hacer que mis clientes sean fieles? Perfecto. Si tú haces una muy buena etapa, uno en rojo, dos en amarillo, tres en verde, el azul es mucho más sencillo. Déjame decirte por qué. Convertir a un cliente en un cliente recurrente, eso se le llama las células del mercado, las células de venta. Si tú le das un correcto mantenimiento, y el cliente que ya pagó por un servicio queda satisfecho. Mirate, te voy a comentar algo que, que me pasó en la mañana hace rato. Tenemos un cliente muy importante a nivel nacional de San Luis Potosí. Y el cliente me dijo, Luis, estoy muy contento no solo por los resultados, sino por el trato y la atención puntual que han tenido ustedes conmigo. ¡Pum! O sea, esto es fase verde, pero fase azul base azul es que el cliente con nosotros entró, o sea, personalmente yo traje esa cuenta en, el, en, en los primeros días de, de diciembre. Estamos a febrero y el cliente nos dice, o sea, güey, después de dos meses y medio de trabajo estoy súper satisfecho, estoy muy contento, estoy feliz, porque estás llegando al objetivo, pero tu trato es inmejorable. El cliente nos escribe... Y en automático le contestamos, el cliente nos saluda y en automático le respondemos, el cliente nos escribe un domingo porque es alguien apasionado igual que yo, y la obligación que tenemos los tres directivos es contestarle a los clientes, porque es nuestra promesa de valor, un servicio 24/7, entonces yo debo cumplir esa promesa. Entonces, para darme a entender contigo es que el cliente el cliente siempre va a tener algo en lo cual lo puedes ayudar. Y si tú identificas perfectamente que no es tu servicio, no es tu producto, sino es tu gestión y tu capacidad para resolver problemas, la que el cliente lo va a ser fiel y lo, va, te, lo vas a tener contigo todo el tiempo, él se va a encargar de traer más clientes. Entonces te vas a evitar 50% menos esfuerzo, porque el cliente hoy va a trabajar por ti, te va a dar más trabajo, te va a dar más solicitudes, el cliente va a empezar a comprar más en ti, porque porque esta última fase en el cliente recurrente, tú debes esforzarte, como lo decía el lunes anterior, a que tú puedas llevar al éxito al cliente. Si tú estás cobrándole al cliente y el cliente no está siendo exitoso, déjame decirte algo, regrésate, replantea la estrategia y ver de qué forma puede ser exitoso al cliente. Hay algunos clientes complicados, hay algunos clientes que les cuesta muchísimo trabajo ser disciplinados, sí, pero tú debes poco a poco darles unos apes, unos jalones de orejas para que se vayan alineando y poco a poco verles. Eh, verles abriendo camino, tú puedes ser un facilitador para que el cliente sea exitoso, entonces importante generar upselling, ¿qué es el upselling Luis? El upselling es que el cliente nos compre más, el cross-selling, si le doy un paquete pequeño o un paquete grande, que compre algo pequeño, ¿sí? si va a invertir 40 mil pesos en nosotros, por 2 mil pesos más se lleva esto, entonces, ¿qué es lo que hacen los cines? El cine es un negocio, el, 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 no es el, el, el ticket del cine o de la película, es todo lo adicional que te venden, Eso, ellos hacen un magnífico cross-selling, te meten la película de 60 pesos el ticket, pero ganan muchísimo con las palomitas y el refresco y el chocolate, que son 250 pesos, o sea, es tres veces más. Y la gente lo compra, increíblemente lo compra, ¿sale? Entonces, hoy todas las empresas están trabajando no solamente en generar contenido, no solamente en fidelizar a los clientes, sino también de qué forma el cliente crece conmigo, lo llevo al éxito y además, pues bueno, genera más consumo en el año por lo que actualmente estamos desarrollando. Entonces, importante, importante llévate esta imagen eh, eh, por favor ahorita van a aparecer en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales lo vamos a poner para que lo descargues porque la intención es que tú sepas en dónde estás parado reitero nuevamente vamos a hacer pensamiento estratégico pensamiento estratégico es a ver en mi compañía exactamente qué es lo que estoy haciendo qué es lo que tengo cuáles son los recursos con los que hoy puedo contar y determinar y tomar acciones una vez que esto suceda, empieza a generar valor. Ese valor es muy importante que el cliente lo traiga en su celular, lo tenga en su teléfono, lo comparta, te llegue tu propia información. Entonces, la intención que hoy tengo contigo, y me estoy despidiendo ya porque se nos va rapidísimo este programa, de tan bonito que me la paso, es determina qué vas a hacer en la parte de arriba, en la generación de tráfico. ¿Qué información vas a plantearle a tu mercado? Optimizar y entender el mercado meta. Tus clientes usan Facebook. Los directivos usan Facebook. Pero no están haciendo negocio en Facebook. Están en LinkedIn. O están en Landing Page. O están en una web. O están en un webinar. O están en un etc. Entonces, el Lead Magnetic, yo te puedo decir, y es algo que te puedo recomendar infinitamente, que te pongas a estudiar cuáles son los tips más grandes de Lead Magnetic donde hoy tu negocio puede ser un universo de muchas ideas, de muchas cosas que hoy al cliente le funcionen sin dar un solo dólar para ti o por ti y eso te dará muchísimo impacto y muchísima publicidad y muchísimo posicionamiento. Sí recuerda que toda esta estrategia se le llama inbound. el inbound es que ellos vengan a ti y no tú estés sobre de ellos. Te pongo este ejemplo rápido. Tú estás en YouTube, estás en Facebook y de repente estás viendo un video que te encanta y a punto de que pase lo interesante te ponen un comercial de la plataforma de coches o de la plataforma de comida rápida. ¿Cómo odio eso? Eso se le llama outbound. El, on, el inbound es que tú generes información y los clientes digan, ay Dios, qué padre contenido. Oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo llego a tus instalaciones? ¿Cómo le hago para comprar? ¿Sí me explico? Esto tiene un gran sentido. Y lo más importante, y reitero, es que no solo vendas, ofrece un valor que el cliente quiera seguir consumiendo día tras día, mes con mes, para que ellos puedan ser fieles a ti, aunque tengan muchísimas ofertas alrededor, que puedan comprar, inclusive ahorrarse dinero, pero ellos están dispuestos a trabajar contigo. ¿Sale? Eh, me despido de ustedes. Gran programa, gran información. Por favor compártelo en tus redes, retuitealo, mándalo, cámbialo, no sé, re, regálaselo a, a quien más confianza le tengas. Este video se puede descargar, se puede intercambiar, se puede compartir en Facebook, en YouTube, en, este, en LinkedIn, en WhatsApp. Lo que a nosotros nos importa es justamente esto, generar un posicionamiento no porque quiero que me compren, sino porque quiero ayudar con este par de tips que hoy hablamos muy bien del funcionamiento del funnel de ventas para ti. Nos vemos el siguiente lunes, aún no sé de qué te voy a platicar, tenemos muchas cosas de las cuales queremos compartirte. Estoy pensando hacer el siguiente programa de, de, de los cinco libros que han marcado mi vida para hacer negocios y este, traer un par de, de tips e ideas y, y extractos de esos libros para ti. ¿Sale? Mi nombre es Luis Mejorada. Fue un lunes, lunes de los expertos en el programa de los originales. Te quiero agradecer enormemente que le des share, que le des compartir, que este eh, documento y este video llegue a muchos lados para la gente que hoy no sabe qué hacer con las redes, no sabe cómo optimizar sus clientes y, sobre todo, no sabe cómo vender. Un abrazo a todos, pásenla bien y tómense una fría por mí. Los quiero.